Muchas gracias. ¿Te puedes sentar? Pues como cada año hoy hacemos entrega de unos galardones que son las banderas de Andalucía en Jaén, unos premios que otorga la Junta de Andalucía como reconocimiento al trabajo por el progreso de esta provincia. Son unos premios que se entregan a aquellos jienenses que son ejemplo a seguir para construir una provincia mejor. Se reconoce en este importante día que hoy celebramos su esfuerzo, su labor, puesto que ellos son el reflejo de los valores que más representan a Andalucía. Yo. Pasen y vean, os presento Andalucía. Bienvenidos a la tierra donde el arte y su alegría hacen que tus sueños se cumplan con solo decir su nombre. Empieza un nuevo día donde el sol nunca se esconde. Tierra de luz eterna, que cada calle impregna de historias del pasado y alguna que otra es leyenda. ADN de gigantes dentro de gente corriente, almas libres y valientes. Con un suspiro de viento te darás cuenta que hay tanto. Querrás perderte en el tiempo y poder decir que la verdad es que no. No has visto nunca nada igual y yo te cuento lo que siento de verdad, escúchalo. Tu olor a jazmín mezclado con incienso, la arena de tus playas, el color blanco de tus pueblos. Son tus madrugadas dignas de tus monumentos, la mezcla perfecta entre lugares y momentos. No te tenga, te extraño cada día. Y es que a veces estoy lejos y siento la melancolía. Como amada en la distancia, alma sola, vacía, que tan solo se llena cuando vuelvo a Andalucía. Dilo si lo sientes, vamos, cuéntalo, hazlo ya, escúpelo. Sabes que esta tierra es puro fuego, lo has visto, ¿no? Lo has sentido por tu piel, es la llama andaluza que te llama a ti también. ¿Quién no entiende lo que estoy diciendo? El orgullo que sentimos todos por llevarte dentro. Un lugar de cuento, encuentro, una palma, dos guitarras y listo. Dale, ponte en movimiento y no lo pienses, porque vivir en Andaluz es diferente. El color es especial y nuestra gente sabe que esto es de verdad. No lo olvidarás jamás, no, que es para siempre. ¡Ay! Andaluz, dilo conmigo, porque esta tierra es de todo y faltas tú como testigo. En cada calle, cada barrio eres bienvenido. Andalucía, vámonos. Y mientras tanto toca Paco y canta Cámara. No sobra el arte, venga dale, así que bailalo. Seas tú del sur o no, ven y disfrútalo. Esta es la tierra verde y blanca en la que brilla el sol. Y mientras tanto toca Paco y canta Cámara. No sobra el arte, venga dale, así que bailalo. Seas tú del sur o no, ven y disfrútalo. Esta es la tierra verde y blanca en la que muero yo. Andalucía, tierra de todos. Esto es el paraíso, ¿ok? Pablo Sudoku, Teresa Hernández, Robert Alomar. Y mientras tanto toca Paco y canta Cámara. No sobra el arte, venga dale, así que bailalo. Seas tú del sur o no, ven y disfrútalo. Esta es la tierra verde y blanca en la que muero yo. Y mientras tanto toca Paco y canta Cámara. Tiene la palabra la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano. La vida, experiencia única y apasionante, en este último año ha cambiado nuestro ser y nuestro estar. Ha removido nuestros principios y valores, vapuleado como un terremoto los más sólidos cimientos
a los que nos aferrábamos individual y colectivamente. Hemos cambiado, no cabe duda, y también hemos aprendido la lección que nos dice que hay que celebrar el valor de la vida. La vida que envuelve un abrazo, un beso, el perfil de una sonrisa, cosas cotidianas que nos parecían insignificantes antes y que tanto añoramos ahora. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, alcalde de la ciudad de Jaén, presidente de la Diputación Provincial, subdelegada del Gobierno de España, rector de la Universidad de Jaén, parlamentarios andaluces, viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, viceconsejera de Salud y Familia, resto de autoridades civiles y militares, familiares y acompañantes de nuestros abanderados y a todas aquellas personas que nos acompañan y nos siguen a través de las redes sociales, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este acto en el que conmemoramos el Día de Andalucía a través de nuestros abanderados. De una forma distinta, ya lo ha dicho Olivia, pero no por ello menos especial. José Ramón, Nuria, Puri, Yaya, Pedro, Jorge, Pedro Antonio, Monte, Javier, Salvador, Paco, José. Quiero trasladaros en nombre del Gobierno andaluz que vosotros sois los verdaderos protagonistas de este acto. Posiblemente a las dos personas que ocupamos hoy este escenario nos hubiese gustado hacerlo como siempre, y es que vosotros estuvierais aquí, junto a nosotros. Tomaros nuestra presencia en este escenario como nuestra manera de rendiros el merecido homenaje y el recibimiento que os merecéis a la hora de recoger vuestro título, y no más allá de que vaya vinculado a ningún cargo institucional que representemos cualquiera de los dos. Rememoramos hoy los sentimientos con los que hace 4 décadas empezamos a construir la Andalucía moderna. Renovamos de esta manera los pilares de nuestra identidad colectiva. Ante nosotros se abre un tiempo presente y un futuro inmediato que afrontamos como siempre hemos hecho, con capacidad, madurez, talento y responsabilidad. Fortalezas todas ellas que nos han traído hasta aquí y que nos guían en este transitar hacia un nuevo andalucismo de oportunidades y retos compartidos. Tenemos la misma pasión, la determinación y la firmeza. Y contamos con los mejores ejemplos, nuestros galardonados. Están aquí por méritos propios y al mismo tiempo son el reflejo de otras muchas personas que han sido esenciales y fundamentales en este último año. Yo los miro y me siento profundamente orgullosa de ellos. Y ese orgullo hace que año tras año realizar la llamada en la que les anuncio la concesión de la bandera de Andalucía, para mí sea uno de los momentos más extraordinarios que me permite vivir la responsabilidad que ostento. Y en esta ocasión además ha sido más especial, porque prácticamente a todos los galardonados los conozco personalmente y he tenido la oportunidad de hablar con ellos. A don José Caldero Campos lo llamé con un profundo sentimiento de admiración. Un empresario ejemplar. Su perfil viene definido por el esfuerzo, el espíritu de compromiso y la capacidad de asumir riesgo. Contemplamos su trayectoria con profunda admiración y respeto y se lo agradecemos infinitamente. Pero además en don José vemos reflejada una generación admirable, nuestros mayores, que trabajaron muy duro para crear nuestro presente. Son esas firmes raíces sobre las que se han asentado nuestro progreso. Y el mejor homenaje que les podemos dar, con determinación y el espíritu de superación que ellos nos han enseñado, porque ellos nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Para eso y para hacer frente a las adversidades, cuando buscamos remedio a nuestros males o el refugio perfecto a nuestros miedos, centramos la mirada en aquello que provoca en nosotros una sonrisa
o incluso una carcajada franca, salvando así nuestras carencias, errores y defectos. Ese es el secreto de Paco, nuestro capitán optimista. Él representa a los profesionales, a los de primera línea, cuya labor ha ido mucho más allá de lo que es su deber. Su entrega, su coraje ha quedado bien patente. No tengo duda de que curan, investigan, ayudan, acompañan, consuelan, transportan, limpian, en definitiva, que se desviven literalmente por la sociedad. Por eso nosotros creemos que tienen una actitud valiente y con ella nos devuelven la esperanza. Esperanza, una palabra preciosa que solemos asociar a la juventud. Aunque con casi toda seguridad, Celia no se acordará de mí, y hoy aquí está su madre. Yo tengo un recuerdo muy vivo de ella, porque es de esas personas que marcan una impronta en tu vida cuando las conoces. En ella premiamos una excepcional carrera deportiva, pero no quiero dejar de señalar su carrera profesional como ingeniera aeronáutica. Trabaja con inteligencia, espíritu de equipo, sencillez y generosidad, con hambre de competir y de ganar. El rostro de Celia es el más amable de la juventud, que forma y crece hasta haber cumplido su sueño. El de miles de mujeres también que rompen los llamados techos de cristal y que además triunfan en campos tradicionalmente masculinos. La cara amable del altruismo y la solidaridad la encontramos en los voluntarios de los comedores de San Roque y Santa Clara. Estos centros son un espacio donde no solo se remedia el hambre, sino un lugar capaz de cobijar el alma. Yaya y Pedro, con su afán diario, contribuyen a construir una sociedad más equitativa, que se asienta en el dualismo esencial que forma la persona individual y la comunidad. Ellos dos, como otros miles de voluntarios que se integran en las distintas organizaciones sociales, continúan trabajando con indudable generosidad, solidaridad y entrega, y un redoblado esfuerzo. Su labor en estos días es más necesaria que nunca. Pocas cosas se alcanzan en la vida sin esfuerzo. A los que lo tuvimos la suerte de conocer, a Diego Martínez, nos demostró sobradamente su valía a lo largo de una trayectoria labrada a base de talento y vocación, de autoexigencia y de la lucidez insobornable que poseen unos pocos elegidos, nacidos para crear, a través de la música, no solo una orquesta o un festival, sino la magia, la hondura y una belleza que se abre al mundo para tratar de explicarlo desde el sentimiento, la emoción y la pasión. Su obra, hacer explotar las emociones puras, crear instantes que sobreviven, construir espacios que nos conmueven para siempre, ese es el legado que Diego nos ha dejado. Y vaya desde aquí, y en nombre del Gobierno andaluz, todo nuestro cariño y respeto a todas las familias que han perdido a algunos de sus seres queridos durante este último año. De cariño, afecto y compañerismo se van tejiendo las relaciones laborales. Y en este caso, como compañera de profesión que soy, puedo dar fe del compromiso de los procuradores con nuestros valores constitucionales, su cercanía al ciudadano y muy especialmente a aquellos que más dificultades pasan, convierte su ejercicio en una contribución al bien común. Son, sin dudarlo, parte imprescindible del engranaje judicial que es la garantía de una sociedad libre y democrática. Tras el Colegio de Procuradores se vislumbra la responsabilidad de miles de profesionales del sector público y privado que con vocación de servicio al ciudadano han trabajado con competencia, dedicación y profesionalidad. El trabajo. ¿Cuánto trabajo hay tras la denominación de origen Sierra Mágina? Es un ejemplo de tesón, tanto en sus cooperativas, almazaras, envasadoras, pero también de muchos hombres y mujeres que se afanan por lograr la mejor cosecha, la máxima calidad en sus aceites, sin renunciar a un cultivo propio y a la protección de la tradición y a su propia historia. Salvador simboliza a todos los agricultores y ganaderos que han seguido trabajando la tierra para alimentar a la población. Estos últimos meses todos hemos vuelto la mirada hacia el epicentro del que nunca debimos desviarla, el sector primario, el campo, el principio de todo. El todo, una expresión solemne
si se refiere a la educación. Junto a ella y con la misma rotundidad, el docente. Javier es eso, un maestro en toda la amplitud de su significado. Sabemos que su magisterio va mucho más allá de una mera formación, que se adentra en el espíritu humano e ilumina con la fuerza de sus trazos y de sus ideas una apuesta comprometida y valiente que lo ha convertido en el mejor docente de España. Javier representa a esos miles de profesionales y de profesores que han afrontado su trabajo de una forma muy diferente y que con ello nos han hecho descubrir una obviedad. Y es que la riqueza de la sociedad es la educación. Y por eso hay que amarla, porque es vida y es esperanza, y la esperanza es futuro. Los trazos con los que se escribe el futuro comienzan con ir más allá de las dificultades técnicas o prácticas, con priorizar la búsqueda de soluciones y conseguir pequeños avances que terminan en fundamentales. Esa fue la visión de NT Diseño. Y de esa forma incrementó exponencialmente su producción, la de esos elementos que hoy se han convertido en cotidianos y que se encargan de hurtarnos la sonrisa. Continúan realizando un trabajo encomiable, no cabe duda, pero hay más. Y es en lo que quiero poner el acento, su iniciativa y su arrojo, su capacidad de innovación y una audacia que les hizo dar un paso al frente en el momento en que era más necesario. Ellos representan a los empresarios, a los que agradecemos el titánico esfuerzo que están realizando por mantener sus empresas a flote y en funcionamiento. Y siempre en funcionamiento, sin parar, hablamos de la dedicación a la investigación y del trabajo para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Hablamos del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Jaén, pionero no solo en innovación. Su vocación de servicio está detrás de la entrega de unos magníficos profesionales comprometidos en mejorar la vida de los ciudadanos. Ellos son un ejemplo de los investigadores y científicos de la labor callada que va creando oportunidades y gestando los insondables avances de la ciencia. Todos los galardonados, todos, al igual que la sociedad en su conjunto, han dado lo mejor de sí mismos. Hombres y mujeres con los que siempre estaremos en deuda por su impagable contribución a la sociedad. Sus desvelos y esfuerzos nos enriquecen a todos y forman parte para siempre de nuestro corazón. Atravesamos un momento complicado que nos ha de llevar a valorar lo que hemos construido juntos en estas 4 décadas de autonomía. Tenemos la obligación de preservar ese legado que nos fortalece y enriquece nuestra vida colectiva y, además, la oportunidad de adelantar en el camino de la prosperidad, la igualdad, la justicia y el bienestar. Ese es el objetivo de este Gobierno bajo los focos de un nuevo andalucismo. Este es el momento de realizar un gran esfuerzo en el que mostremos toda nuestra energía, todo el talento de nuestra sociedad, toda la capacidad como provincia y una voluntad firme e inquebrantable de superación. Con el espíritu y la confianza que nos inspira el 28 de febrero, deseo que todos juntos seamos capaces de seguir construyendo Jaén y Andalucía. Feliz Día de Andalucía y muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la entrega propiamente dicha de las banderas de Andalucía y empezamos con la de las Ciencias Sociales y las Letras que se ha concedido este año al Ilustre Colegio de Procuradores de Jaén como expresión de reconocimiento de su 150 aniversario y a la labor de sus colegiados por su contribución decisiva al funcionamiento de la Administración de Justicia. El Colegio de Procuradores de Jaén es de las instituciones civiles más antiguas de Jaén. Es una corporación de derecho público que gestiona los intereses de sus colegiados y que representa de forma corporativa a la Procura en Jaén, como decíamos, un colectivo indispensable para el funcionamiento de la Administración de Justicia y uno de los agentes que intervienen en el ejercicio de la acción judicial.
Los procuradores, la verdad es que ejercen una profesión bastante desconocida para la sociedad, pero esencial para el buen funcionamiento de todo el engranaje. Ellos son operadores jurídicos especializados en derecho procesal que representan al ciudadano ante los juzgados y los tribunales. Es una profesión que tuvo su origen en el derecho romano y que es típica, es propia del derecho español. La conmemoración en sí del 150 aniversario de la creación de este ilustre colegio ya es razón suficiente por sí sola para la concesión de este reconocimiento, pero además, y como decía la delegada, al tratarse de una profesión tan cercana al ciudadano y en concreto a aquellos que más dificultades pasan y que se ven inmersos en procesos judiciales sin tener recursos económicos, pues refuerza aún más en los tiempos de crisis este reconocimiento a los profesionales de la procura que no siempre están lo suficientemente reconocidos. Ellos son, por tanto, un agente activo de la sociedad muy importante. Basta decir un dato. Al año, el colegio reparte entre sus colegiados más de 500.000 notificaciones que emanan de los juzgados y tribunales de la provincia. La fundación del Ilustre Colegio de Procuradores de Jaén data del año 1871, fruto del impulso renovador que experimentó el ordenamiento jurídico español y que se plasmó, entre otras leyes, en la Ley Provisional de Organización del Poder Judicial del año 1870, en cuyos artículos 859 y 860 establecía la obligatoriedad de crear un colegio de procuradores en aquellas ciudades donde hubiese una audiencia. La Corporación Colegial, una de las instituciones civiles más señeras, antiguas y arraigadas de la provincia de Jaén, y en su nombre la Junta de Gobierno del Colegio, agradece enormemente y de todo corazón a la Junta de Andalucía la concesión de la bandera de Andalucía en la categoría de las Ciencias Sociales y de las Letras, que visibiliza el trabajo esencial que los procuradores desempeñamos en el ámbito de la Administración de Justicia, garantizando la igualdad de las partes que se ven inmersas en un procedimiento judicial y que se prestigia con el trabajo diario de los 160 colegiados que forman parte de este ilustre colegio. Recoge la bandera José Ramón Carrasco Arce, decano presidente del Ilustre Colegio de Procuradores de Jaén. El diploma, José Ramón. Muchas gracias y enhorabuena. Y vamos con la bandera de Andalucía de las Artes, que este año se ha concedido a título póstumo a Diego Martínez como expresión de reconocimiento por su encomiable contribución a la promoción de la cultura en general y al mundo de la música en particular. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos conocido a Diego Martínez, era una persona muy conocida y reconocida. Lo que muchos a lo mejor no saben es que fue una persona que se hizo a sí misma. Él no pudo estudiar cuando era joven porque sus padres no se lo podían permitir, pero tenía una gran afición por la música y su formación empezó de niño cuando tocaba la flauta travesera en la banda de Úbeda y además muy bien porque tenía muy buen oído. Empezó a destacar y él asimismo pues empezó a formar y con 18 años se sacó las oposiciones y entró en el área de cultura del Ayuntamiento de Úbeda. A partir de ahí, y con una mente creativa como la suya, empezó una carrera fulgurante en pro de la cultura, ideando siempre todo tipo de eventos culturales e intentando también que las ciudades en las que trabajaba tuvieran la máxima proyección. Y lo consiguió. Además de estar en ese cargo en Úbeda, fue director de servicios culturales y gerente del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, también jefe del Servicio de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Úbeda. Continuó su carrera en Granada al frente de la dirección de la Fundación Archivo Manuel de Falla, iniciando así uno de los momentos más dulces en su trayectoria que le llevó a dirigir el Festival Internacional de Música y Danza de Granada durante 5 años. Además, ese festival ha dirigido muchos otros. Su currículum es muy extenso. Voy a decir solo algunos: el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, el de Otoño de Jaén, el de Jazz de Úbeda, el de Música de Verano de Úbeda, el Concurso Internacional de Piano Premio Jaén. Ha sido profesor, asesor, siempre trabajando por la cultura y por la ciudad en la que se encontraba. Un apasionado, sin duda, de su trabajo, muy constante, siempre buscaba lo mejor. Me decía su mujer
que para él no existía un imposible, y así consiguió traer a Jaén en aquellos años en los que no había un auditorio en condiciones grandes figuras como Rostropovich o Lori Massel. Y consiguió quitarse también la espinita que tenía de estudiar una carrera. Se matriculó en Derecho y consiguió sacar la carrera. El último aprobado se lo dieron unos días antes de fallecer. Ha supuesto una gran pérdida para la cultura, pero sin duda su recuerdo y su huella quedan en nosotros y, por supuesto, en muchas de las actividades culturales de esta provincia. Recoge la bandera Nuria Montoro, viuda de Diego Martínez. Un fuerte aplauso. Bueno, vamos con la bandera de Andalucía del deporte, que este año la Junta de Andalucía se la ha concedido a la joven Celia Jiménez Delgado en reconocimiento a una deslumbrante carrera deportiva y a su prolijo historial profesional forjado desde una sólida formación, la vocación y el trabajo en equipo. Ella nació en Alcaudete y Celia, la verdad es que siempre ha sido muy inquieta y desde muy pequeña le gustaba mucho la actividad física. De hecho, estaba federada en tenis y en fútbol, pero su pasión era el balón y empezó a jugar con los chicos del pueblo, en el equipo de Alcaudete, a los 6 años. No fue hasta los 10 que empezó a jugar con las chicas y que se tenía que desplazar a diario hasta Jaén. A partir de ahí empezó a destacar jugando en el Real Jaén, en el Sevilla. Y bueno, la carrera deportiva de Celia, como saben, es admirable. Es defensa de la selección española de fútbol femenino, la única futbolista española elegida por el sistema draft de la Liga Femenina de Estados Unidos. Eso que ahí queda, ¿eh? Fue elegida la mejor jugadora del torneo en 2013 y All America 2014. Ha sido también campeona de Europa sub-17, subcampeona sub-19 y acredita 10 internacionalidades absolutas. Disputó en 2015 el Mundial de Canadá y su segundo Mundial con la selección española en 2019 en Francia. Pero además de buena deportista, buena estudiante, triunfa también en los estudios. Su interés por las ciencias y por saber cómo funcionaban los objetos la llevaron a estudiar ingeniería aeroespacial. Y se ha graduado además con honores, porque además de gustarle mucho el deporte, le hacía ser disciplinada, ser ordenada, a pesar de que se fue de su casa siendo muy jovencita. Ella siempre sacaba hueco para estudiar, a pesar de tener una agenda apretadísima, y nunca ponía una excusa para librarse de hacer un examen. Este premio es para ella un honor, un reconocimiento a su esfuerzo y también una forma de visibilizar el trabajo de una mujer, porque cuando ella empezó, siempre hubo algunas personas que pensaban o que le decían que todos los sacrificios que ella hacía no iban a servir de nada porque las chicas tenían menos oportunidades. Pues menos mal que no les hizo caso. El fútbol le ha enseñado a Celia a no tirar la toalla. Está claro, desde luego, que sin trabajo no se llega a donde ella ha llegado, pero al preguntar a su madre que me dijera qué destacaba de su hija, aparte de los logros que ha conseguido,
Me dijo algo que me emocionó, me dijo algo muy importante. Me dijo que Celia es buena persona. Quiero felicitar a todas las personas e instituciones que habéis sido distinguidas por la bandera Andalucía en esta edición. Vuestras historias son admirables y merecen ser conocidas. También quiero agradecer a la Delegación del Gobierno y a la Delegación de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que me otorguen esta distinción. Me hubiese encantado asistir al acto, especialmente por conoceros y aprender de vuestras experiencias. Desde las instituciones y desde la comunidad educativa, tenemos que hacer que el deporte sea atractivo para las niñas. Tenemos que premiar su esfuerzo. Este año volveré a participar en el programa Mentor 10 de la Junta de Andalucía y tenéis mi compromiso absoluto para realizar cualquier actividad para fomentar el deporte. Disfrutad de la jornada y que sea muy productiva. Me gustaría enviar un fuerte abrazo para mi familia y también para todas las personas que a lo largo de mi carrera me han apoyado y me han ayudado a crecer. Bueno, pues como saben, Celia no está aquí, está en Seattle, vive allí y recoge en su nombre esta bandera de Andalucía, su madre, Purificación Delgado. Bueno, la Junta ha concedido la bandera de Andalucía a la solidaridad y la concordia en este año a dos comedores sociales, el de la parroquia de Belén y San Roque y el de Santa Clara, en reconocimiento a su labor altruista, a su ejemplo y solidaridad. El comedor de Belén y San Roque comenzó su andadura en el año 2009 como continuación de una labor que ya se llevaba a cabo antes en la parroquia. Fíjense, a todo el que llegaba y lo pedía porque lo necesitaba, se le daba una lata de sardinas y 50 céntimos para que comprara una barra de pan. Pues cuando en 2008 llegó el párroco Juan Herrera, pensó que se podía hacer algo más, con el objetivo no solo de dar de comer al que lo necesitara, sino también de que pudiesen comer sentados, de que pudiesen pasar un rato tranquilo. Y ahí surgió todo. En sus orígenes, pues había unos 15 voluntarios y daban bocadillos y ya después pues se amplió, se instaló la cocina y han llegado a tener hasta 40 voluntarios y ofrecen en la actualidad entre 80 y 90 cenas. Por su parte, en el centro de día de Santa Clara se abrieron las puertas en el año 2015 y realiza, además de las funciones de comedor social, servicio de aseo personal y lavandería. Surgió ante la necesidad de tener un lugar para que la gente acudiera durante el día y pudiera cubrir sus necesidades básicas. Y las monjas del convento de Santa Clara se ofrecieron a donar, a dejar este espacio. Antes de la pandemia contaban con entre 70 y 80 voluntarios y ahora, evidentemente, por razones de seguridad, se ha tenido que reducir la cifra y buscar a voluntarios de una edad más joven, que por cierto han respondido muy bien. Y una curiosidad, usuarios del comedor que ahora han mejorado están acudiendo a echar una mano, fíjense. Bueno, pues como decía, ambos comedores se han adaptado perfectamente a las circunstancias de la pandemia, continuando su labor a diario, siempre por supuesto con una sonrisa y huyendo de protagonismo. Son personas anónimas que sirven a los demás, que desarrollan una labor altruista, porque toda ayuda es poca si se trata de dar solución a una necesidad básica como es el alimento, pero además también el trato humano, el saber escuchar y el dispensar un poco de calor y compañía a personas que realmente lo necesitan. Los voluntarios, en vez de destacar su labor, ellos destacan que los jienenses son muy generosos y ellos dicen que siempre reciben más de lo que dan, porque no hay nada más gratificante que llegar a casa y tener la satisfacción de que has hecho algo por alguien. Aquí le hacemos una labor solo exclusivamente social. No tenemos gente remunerada,
sino que somos voluntarios que con mucho corazón y con mucha generosidad atendemos a los que más lo necesitan. Muchas gracias a la Junta de Andalucía y a todos los que colaboran, que no son pocos, voluntarios y gente que aporta su dinerario, su alimento y su generosidad, que es lo más importante. Estamos ubicados en el Centro Día Santa Clara de Caritas Diocesana de Jaén. Aquí pasan a lo largo de la semana muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y es un auténtico lujo poder compartir el tiempo con ellos y el saber, bueno, que tienen un lugar de referencia. Aquí vienen a cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene y sobre todo pues, lo que más necesitan es un poquito de acompañamiento, de escucha. Y la verdad que para nosotros es un placer poder dedicar el tiempo con ellos. Me gustaría agradecer enormemente a la delegación de la Junta de Andalucía aquí en Jaén por haberse acordado de nosotros y también para ver si sirve el que pueda dar un impulso para que estas personas sean más visibles y tengan mayor apoyo. Pues recogen este premio por partida doble Yaya Jaque Colomo, voluntaria del comedor social de la parroquia de Belén y San Roque, y Pedro Pajares Coza, responsable del Centro de Día de Santa Clara. La bandera de Andalucía de la economía y la empresa ha recaído este año en Diseños NT, en reconocimiento a una empresa innovadora constituida por un equipo en el que todos suman y contribuyen a un mundo más justo y sostenible. Diseños NT es un grupo de empresas de Alcalá la Real con 30 años de trayectoria y una plantilla de 260 trabajadores. Son primer fabricante europeo de bolsas personalizadas en materiales reutilizables y sostenibles. Y además es líder y referente en Europa en no tejido, embalaje publicitario y embalaje flexible. Exportan a más de 30 países y tienen presencia en Europa, América y Asia. Es un grupo que siempre se suma a las últimas tecnologías, haciendo una apuesta continua por la investigación y el desarrollo de nuevos productos, siempre avanzando y adaptándose. Muchos piensan que a raíz de la pandemia se reinventaron, pero no. Ellos fabrican el no tejido, que es la materia prima con la que se hacen el material de los productos higiénicos sanitarios desechables. Bien, pues a principios de 2019, es decir, antes de la pandemia, ellos ya plantearon un proyecto para la fabricación de este tipo de material de protección. Compraron la maquinaria y en enero de 2020 la terminaron de instalar. A partir de febrero, ya saben lo que pasó, el tsunami. Se vieron abocados a poner en marcha la maquinaria a toda prisa y la demanda se desbordó. Lo que les diferencia a ellos del resto es que ellos tienen integrado todo el ciclo de fabricación porque ellos fabrican la materia prima aquí. Y eso además también les ha permitido continuar con su labor de siempre, con la de las bolsas y el embalaje y todo esto. Pues me contaban que todos en algún momento han podido trabajar bajo presión, con estrés, pero nunca con miedo. Y esos días había miedo, pero ellos trabajaban con una actividad frenética porque eran muy conscientes de la responsabilidad que tenían de poder dar respuesta a esa demanda de un producto que se había convertido en imprescindible. Ahora tienen capacidad de producción de entre 300.000 y 400.000 mascarillas quirúrgicas al día. Y además también están fabricando ya material filtrante y mascarillas FFP2. Además han fabricado la materia prima para que otras empresas puedan hacer este tipo de productos y han llevado a cabo acciones solidarias como la donación de mascarillas y bolsas. Se pueden imaginar que llevan un año de no parar dándolo todo y les queda la satisfacción de aportar su grano de arena en la lucha contra el COVID.
Agradecemos a la Junta de Andalucía la concesión de la bandera de Andalucía, que recibimos con gratitud y orgullo como andaluces. Este reconocimiento viene a reforzar nuestro compromiso con el desarrollo económico de nuestra provincia, al que esperamos seguir aportando con toda la humildad nuestro granito de arena. Muchísimas gracias de nuevo en nombre de toda la empresa. Desde el primero hasta el último estamos comprometidos con Andalucía. Muchísimas gracias. Recogen la bandera Pedro Antonio y Jorge Montañés Gutiérrez, consejeros delegados de Diseños NT. Vamos ahora con la bandera de Andalucía de la investigación, la ciencia y la salud, que este año se ha concedido al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Jaén, en reconocimiento a su labor innovadora que contribuye a la mejora de la salud del paciente y de este servicio que se presta a la sociedad. Este centro existe desde el año 1998 y su función principal, es promocionar la donación de sangre y tejidos y recoger sangre para abastecer a toda la provincia. Además, tiene encomendada la transfusión sanguínea, la extracción de células madre para trasplantes y allá por el año 2006 fue de los primeros en España en elaborar componentes sanguíneos para uso no transfusional. Es decir, están en continua labor de innovación y eso les ha llevado a incorporar procedimientos novedosos como la fotoaféresis extracorpórea, evitando así que los pacientes de Jaén se tengan que desplazar a otras provincias. Al inicio de la pandemia también introdujeron el servicio de las plaquetas criopreservadas, permitiendo de esta forma que los bancos de sangre de todos los hospitales de la provincia pudieran hacer frente a una situación de emergencia de necesidad de este componente. En este centro trabajan 52 personas. Además de su alta cualificación, su directora destaca de todos ellos la capacidad de entrega, el cariño con el que hacen su trabajo y la gran vocación de servicio. El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén tiene encomendada la promoción y la donación de sangre y otros componentes para proveer a toda la provincia. Además, la transfusión, los trasplantes de células madre hematopoyéticas y las aféresis terapéuticas. Este es un momento muy especial para nosotros. Agradecemos infinitamente haber sido reconocidos con la bandera de Andalucía, uno de los mayores honores que tendremos en nuestra vida por cuanto significa el agradecimiento de nuestra propia tierra. Son miles esas personas anónimas, los proveedores de sangre del sistema sanitario, que hacen posible nuestro trabajo y que no reciben nada a cambio, sino la gratitud por un gesto tan generoso. A todas ellas brindamos desde aquí nuestra distinción. Gracias. Recoge este reconocimiento María del Monte Trujillo, directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Jaén. Es el turno ahora de la bandera de Andalucía a la proyección de la provincia que se ha concedido a Javier Cachón Zagalaz. Él es doctor por la Universidad de Jaén en el programa de Actividad Física y Salud y profesor del área de Didáctica de la Expresión Corporal. Javier Cachón ha logrado el premio Educa a Banca a Mejor Docente de España 2020 en la categoría Universidad.
son considerados los Goya de la educación, nada más y nada menos, porque se trata de uno de los galardones de mayor importancia. Además, se necesita de una nominación previa por parte del alumnado para seleccionar a los candidatos y hay que superar una baremación muy dura. Él es un profesor que intenta adaptarse a las características individuales de cada alumno, cercano, accesible, entusiasta. Dice que la clave para ser un buen docente está en la vocación que desemboca en pasión. En ese sentido, sus clases pues, se basan en el aprendizaje vivencial y en la forma de conectar con el alumno, pensando en dejar una impronta en él cuando desarrolle su trabajo, esa impronta que puede perdurar en esa persona. Y algo de eso queda cuando tiene multitud de anécdotas de alumnos que le han agradecido su trabajo, como aquel que le llamó antes de cruzar la meta en una maratón de Valencia para cruzarla con él al teléfono y decirle que le había cambiado su vida la asignatura de Javier. Este curso, con la pandemia, acciones solidarias que él realizaba a través de la asignatura no se han podido llevar a cabo, desgraciadamente, pero me gusta mucho la conexión que se produce hoy aquí entre dos premiados, entre dos banderas. Y es que Javier iba un día en el coche con su hija y vieron una cola del hambre. Y le explicó a su hija lo que era y ahí surgió la idea de donar parte del premio de mejor docente a un comedor social, que precisamente es el de Belén y San Roque. Fíjense qué conexión más bonita. Y lo hace para que sirva de efecto llamada. No quiere protagonismos, pero sí quiere que la gente se anime a ayudar porque no entiende que en los momentos en los que estamos la gente no aporte su granito de arena. Bueno, hemos dicho, mejor profesor de España. Los alumnos le adoran. Cercano, solidario, innovador. Digo yo que algún defectillo, algún trapo sucio habrá. Tripitió segundo de BUP. ¿Tripitió? Y por aquel entonces, como alumno tripitidor, le dijo a un profesor, don Manuel, ¿podemos salir ya al recreo y tal? Que tenía ya ganas de salir al recreo. Y le dijo ese profesor, señor Cachón, quedan 25 segundos todavía de pasión por la literatura. Y ahora lo entiende todo, porque Javier Cachón decidió, tuvo claro que la docencia sería su futuro y no el fútbol sala, porque ha sido también jugador y entrenador, que por cierto, compartió vestuario con alguien de aquí. Algunos pueden saber quién, pero otros ni se lo imaginan. Con el consejero. Que ya saben que fue portero, así que ya ellos si quieren que cuenten algo de esa etapa, que cuenten alguna información o alguna anécdota. Bueno, según Cachón, la imposición es lo que hace que un alumno aprenda y luego olvide. La proposición de un aprendizaje lo cambia todo. En eso se basa su particular forma de entender la docencia. Ser la bandera de proyección de la provincia de Jaén para mí es una responsabilidad inmensa por el tiempo que estamos viviendo. La provincia de Jaén, sus pueblos, sus localidades están siendo ninguneadas y en este caso yo en cada momento en el que se me vea visible, en cada conferencia, en cada entrevista, en cada charla, voy a llevar esta bandera bien visible, bien alta y sobre todo bien limpia de lo que pretendemos ser como provincia, Jaén, evidentemente, como no, paraíso interior. Agradezco también a la delegación de la Junta de Andalucía, Jaén, que me otorguen esta bandera, porque para mí, como jienense, me parece el máximo galardón al que se pueda aspirar. Pues recogen esta bandera Javier Cachón Zagalaz y su hija Julieta.
La Junta ha otorgado este año la bandera de Andalucía al mérito medioambiental a la denominación de origen protegida Sierra Mágina, en reconocimiento a su 25 aniversario de una labor en pro del olivar tradicional y de calidad y de excelencia del AOVE de Sierra Mágina. En la actualidad, el olivar amparado por esta figura de calidad asciende a unas 60.000 hectáreas, pertenecientes a más de 11.600 agricultores, lo que nos da una idea del sustento económico que supone en la zona y del baluarte medioambiental, porque gran parte de la superficie del Parque Natural de Sierra Mágina está dentro de esta denominación de origen, de manera que los agricultores de la zona son conscientes del gran patrimonio medioambiental que tienen y de la importancia del legado que dejan a las generaciones venideras. Esta institución fomenta desde su origen unas prácticas respetuosas con el medio ambiente. Los agricultores trabajan de manera más sostenible, por supuesto con mucho mimo, en una zona que por su orografía y mucho olivar de montaña no se abusa de la mecanización y las prácticas tradicionales son obligadas. ¿Qué supone esto? Pues un mayor esfuerzo y mayores costes de producción, pero a cambio hay una mejor salud medioambiental. La biodiversidad en estos olivares es mucho mayor. Este premio valora también la apuesta de las entidades inscritas a esta denominación de origen por producir AOVE ecológico y la apuesta por la excelencia que ha hecho siempre la denominación de origen protegida Sierra Mágina. Desde el primer momento, los trabajos del Consejo Regulador han puesto el foco en mejorar la calidad de los aceites de la mano de agricultores, almazaras y cooperativas, porque un AOVE de máxima categoría solo se puede obtener con unas prácticas exquisitas en el cultivo. El resultado, pues los numerosos premios que atesoran estos aceites, además también mediante la apuesta por los aceites de cosecha temprana. Está claro que la calidad de los aceites de nuestro oro líquido empieza en el cultivo. Muchas gracias a la Junta de Andalucía por este reconocimiento que en forma de la bandera de Andalucía se hace al Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Sierra Mágina, que es un reconocimiento a los agricultores de esta comarca con su trabajo respetuoso, con su trabajo en pos de un territorio tan singular como el de Mágina, con el laval y con su saber hacer, pues están manteniendo un cultivo tradicional muy singular y que configura nuestra idiosincrasia como comarca. Es a ellos a los que hay que felicitar hoy también por sus buenas prácticas, por su saber hacer. Y desde el Consejo Regulador lo que hacemos todos los días es un equipo técnico avala y ayuda a que esas buenas prácticas medioambientales respetuosas con el medio ambiente en nuestra comarca sean seguidas por el mayor número de agricultores posible. Entonces, de nuevo muchas gracias a todos los que han hecho posible con su trabajo diario pues, que hoy tengamos este reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía. Recoge la bandera Salvador Contreras Gila, presidente de la denominación de origen protegida Sierra Mágina. La bandera de Andalucía a los valores humanos ha recaído este año en Francisco José Serrano Martínez, enfermero de la guardia que trabaja en la planta de cardiología del Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. Ha alcanzado Francisco José el segundo puesto en el sexto certamen Capitán Optimista Dr. Antonio Cepillo, que organiza la Fundación Hospital Optimista. ¿Y qué reconoce este premio? Pues distingue a nivel nacional a aquel profesional sanitario que genera buen ambiente en su trabajo, tanto a sus compañeros como a los pacientes. Desde luego está demostrado que un entorno optimista repercute de forma positiva en la salud de los pacientes y en los tiempos que corren es tan importante el optimismo. Pues para Francisco, este premio es un acicate en estos momentos tan complicados para seguir trabajando en esta línea. Dice que siente que trabaja en la dirección correcta, creando buen ambiente. Y además siempre habla de sus compañeros. Dice que ellos son
los merecedores de este premio, porque son grandes profesionales volcados en la calidad y humanidad en su trabajo, y comparte con ellos este premio. Y además de ello dan fe las múltiples muestras de agradecimiento que reciben estos profesionales del hospital por parte de los pacientes. Esa es una de las recompensas que ellos reciben, además, por supuesto, de sentirse realizados cuando llegan a casa y poder contribuir a la solución de los problemas de salud de las personas. Yo le preguntaba, ¿cómo lo haces en una situación tan complicada, tan dura como la que tenéis? ¿Cuál es la receta? Bueno, pues él dice que la receta es intercalar la responsabilidad con el sentido del humor, que simplemente procura estar en el trabajo lo mejor posible y que los demás también lo estén. Yo creo que por estar en la planta de cardiología, Francisco José le pone mucho corazón. Y le pregunto que si le gusta eso de que les llamen héroes, y él me dice que ellos están ahí, pero que siempre han estado, y que parece que cuando las necesidades son otras y la situación se complica, pues nos damos cuenta de que son un pilar fundamental. Así que yo creo que el cargo de capitán es el más apropiado, ya lo tiene, y ya se sabe que un capitán es el último en abandonar el barco. Este reconocimiento significa para mí una inyección de fuerza y de moral muy importante en la época tan complicada que estamos atravesando. Creo que el campo de la salud es un terreno propicio y adecuado para poner de manifiesto los valores humanos. Me gustaría agradecer esta bandera a todas las personas que han hecho posible que yo esté hoy aquí, desde las personas que me formaron académicamente, las personas que me ayudaron a formarme como profesional, a mi familia y las personas que me dan estabilidad en mi vida, y por supuesto a mis compañeros de cardiología, a los que les debo muchísimo como compañeros. Hacer partícipe a todos los sanitarios en general y a enfermería en particular de esta bandera, porque creo que aunque circunstancialmente yo esté hoy aquí recogiendo este premio, son ellos los verdaderos merecedores de esta bandera. Por lo tanto, quiero hacerlos partícipes a ellos, a los sanitarios en general y a enfermería en particular. Recoge la bandera Francisco José Serrano. Un fuerte aplauso. Y vamos ya con la última bandera, la décima, en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia, que este año se ha otorgado a José Calderón Carmona, cofundador de la empresa Construcciones Calderón. José nació en Jaén en el año 1932 y tras sus primeros estudios, él completó su formación en el ramo de la construcción, llegando a ser un gran maestro técnico en este sector, lo que propicia que en el año 1949 crease junto a sus hermanos Eduardo y Cristóbal la empresa que terminaría por ver la luz en el año 1952 con la constitución de la sociedad mercantil Construcciones Calderón. Una empresa sobradamente conocida en toda Andalucía que continúa su actividad a día de hoy, destacando tanto en el campo de la obra civil, sanitaria, educativa o servicios, como en la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico. Con más de 70 años de vida, la empresa se mantiene y es la empresa de construcción en activo más longeva de Andalucía. De José Calderón destaca su valor humano, algo que ha transmitido a la empresa familiar, que ha impregnado de ello. Su dedicación y su esfuerzo, su cercanía, su sencillez y el afán por enriquecer a su ciudad y provincia con la creación de puestos de trabajo. También su carácter solidario y su inquietud. Es una persona muy activa, lee mucho y ha escrito varios libros. Y sigue yendo, me cuentan, a las oficinas de la empresa, donde los más jóvenes aprovechan para preguntarle, porque la opción, la oportunidad de tener a una persona de la experiencia de José, pues no se tiene siempre. Para que vean también todos los méritos que José tiene, ha recibido muchas distinciones, entre otras la medalla al mérito en el trabajo en su categoría de oro,
la encomienda de número de la Orden al Mérito Civil y la medalla a la Constancia por Cruz Roja Española. Sin duda, un ejemplo. Quiero dar las gracias a la Junta de Andalucía por este reconocimiento a mi trayectoria empresarial. También quiero hacer mención de mis dos hermanos, Eduardo, que ya falleció, y Cristóbal, que los tres creamos la empresa familiar y que hoy ya se encuentra en manos de mi hijo y mi sobrino. Muchas gracias de todo corazón. Recoge la bandera José Calderón Carmona. José, por esa trayectoria. Y ahora, en nombre de todos los homenajeados, tiene la palabra Javier Cachón, bandera de Andalucía a la proyección de la provincia. Muchas gracias, excelentísimo señor consejero, ilustrísimos señores, presidente de la Diputación y alcalde de Jaén, que nos ha tenido que dejar por un pleno, excelentísimo y magnífico rector, personalidades civiles y militares, señoras, señores, buenas tardes. Esto es lo más cercano al protocolo que voy a estar, porque conozco a Juan L., a Julio, a Paco y a Juan lo suficiente como para saber que su cercanía con este tipo de tratamiento no va siempre con ellos. Cercanía que sí que han tenido mis compañeros y paisanos con cada una de las banderas que hoy se nos otorgan. Vaya desde aquí mi más sentida enhorabuena a todos y a su familia. Es un orgullo compartir este día con todos vosotros. También tengo el honor de poder transmitir con este discurso, pues me ha tocado a mí, los sentimientos que todos nosotros, los abanderados, llevamos dentro desde que se nos dio la noticia hace unos días. Sorpresa, ninguno esperábamos ni buscábamos esto. Nervios, somos muy humanos, y responsabilidad. Representamos unos valores que conforman una bandera que desde niños nos ha mostrado la misma con cariño, respeto y libertad en los colegios, los cuales programan sus unidades didácticas para que cuando se acerque ese 28 de febrero sean unos días preciosos. Todo ello vistos con los ojos de unos niños en los que brillaba un simbolismo bien entendido y unos valores. Valores, sí, valores. Yo, como maestro de colegios que también he sido, los trabajaba en el aula igual o más que los contenidos curriculares de la asignatura. Porque ¿de qué sirve resolver raíces cuadradas
y análisis sintáctico si no entendemos que debemos ayudar al que más lo necesita, que nuestra libertad se construye a partir del respeto a los demás con tolerancia o que un comportamiento cívico hará mejor un entorno para todos. Recibí la llamada para comunicarme que se me había concedido la bandera de Andalucía en la provincia de Jaén a la proyección y al colgar mi cara tuvo que ser un poema, porque mi hija Julieta, de 6 años, me preguntó: «Papi, ¿qué pasa?». Y yo con esa misma cara, supongo, le dije que voy a ser la bandera a Andalucía a la proyección. Jaén. Se quedó callada y con su mirada, creo, infantil, me dijo: «¿Te vas a vestir de bandera?». Digo: «No, cariño, no». Me tocó aclararle también lo que era proyección a una niña de 6 años. Contextualicé un poco mi explicación. «Julieta, cariño, cuando yo tenía 14 años, defendía los colores de Jaén en la selección provincial de fútbol sala por toda Andalucía. La noche de antes de cada convocatoria no podía dormir pensando en ser seleccionado. Cuando fui, la noche de antes, a cada viaje, no podía dormir. Miraba esa frase en ese chándal, selección de Jaén, y me emocionaba con un plus de adolescencia en ello. Viajé por toda nuestra comunidad, forjando amistades que perduran hasta hoy con andaluces de otras provincias. No había móviles para guardar el nombre, pero algunos me siguen llamando Javi el de Jaén. Igual que en los lugares de veraneo donde iba, ya ha venido Javi el de Jaén, decían. Luego me profesionalicé en el fútbol sala y tuve el honor de formar parte durante 14 temporadas en el Jaén Paraíso Interior, donde defendí ese escudo por toda la geografía española, tanto como jugador como entrenador, con un sentimiento indescriptible cada vez que vestía esa camiseta o dirigía ese grupo de jugadores. Con el pádel he defendido también el escudo de Jaén en su selección provincial varios años y he conseguido ganar el título de campeón por equipos absoluto de Andalucía con un equipo de Granada, saliendo a por el trofeo envuelto en la bandera morada de Jaén. Siempre quise hacerlo. Con la selección universitaria de fútbol sala de nuestra universidad he llevado con orgullo el brazalete de capitán en la fase final del Campeonato de España de Selecciones Universitarias. Ahora, con el premio Educa Banca al mejor profesor universitario de España, todos los medios en los que estoy siendo entrevistado menciono a mi Universidad de Jaén, que está entre las 50 mejores jóvenes del mundo. Salgo con la insignia del escudo de Jaén, la chaqueta que me fue concedida el otro día por nuestro alcalde. La verdad es que Julieta se había ido de la conversación hace ya un rato y creo que algo le quedaría, pero no estoy muy seguro. Espero que este día, que está ya aquí presente, le haya ayudado a comprenderlo. Todo esto tiene que ver con un sentimiento profundo de pertenencia. Sentirte parte de algo engrandece todo. Ese sentimiento se hace más grande mientras más lejos está de Jaén. Doy fe de ello. Estados Unidos, Chile, Japón, Tailandia, Letonia, Estonia, Lituania, Finlandia, México, lugares son donde he realizado estancias de investigación o impartido conferencias y cuando me preguntan dónde está o cómo es Jaén, te invade ese sentimiento de pertenecer a un lugar que es parte de ti y tú parte de él. Relatas con total orgullo cómo son sus pueblos, algunos patrimonios de la humanidad, sus castillos por toda la provincia, es la que más castillos tiene de España, sus parques naturales, paraíso interior, la Catedral de la Asunción, nuestra joya del Renacimiento, su carrera internacional a Noche de San Antón, donde su gente, los vecinos, salen a la calle y animan a los atletas para después prender hogueras en sus barrios, dando un color y un olor especial a la noche. De Sanlúcar, nuestra feria abierta a todo el mundo que quiera venir a disfrutar la última celebración del calendario español. Y por supuesto su olivar, estudiado a través del único máster del mundo que se cursa en una universidad, la nuestra, la de Jaén, demostrando científicamente lo saludable que es, pese a que ahora no sé qué semáforo se empeñe en darle no sé qué color. Son momentos muy difíciles para todos los lugares del mundo. España, Andalucía y Jaén se enfrentan a una pandemia que pone al límite absolutamente todo. Jaén ya venía tocada hace unos años atrás. Las inversiones para la provincia no están para nada a la altura de todo lo antes mencionado. La vida me ha enseñado que el trabajo supera el talento. Y es que, por mucho que todas estas banderas hoy aquí presentes demos nuestra mejor versión, necesitamos el apoyo y la mejor versión de nuestros gestores políticos. En mi formación deportiva en el Jaén París Interior, de esto algo recordará el señor consejero con el que compartí ese vestuario, siempre me enseñaron que el club está por encima de las personas. Creo que es el momento en el que Jaén debe estar por encima de cualquier color político y que con unidad, sin reproche, se establezcan las pautas para que la provincia sea no solo visible, sino además tenida en cuenta. No queremos ser más que ninguna provincia, pero tampoco menos. En mi formación educativa no fui un alumno brillante, como han mencionado antes, hasta que di con unos profesores que confiaron en mí. Pues bien, señoras y señores políticos,
Como pueblo hemos confiado en ustedes. Y dije también antes que la fórmula de trabajo supera talento lleva al éxito. Por ello, deben de seguir trabajando por nuestra provincia, que les necesita más que nunca. Para ir concluyendo, quiero hacer público mi compromiso con el ejercer de embajador de nuestra provincia en la proyección de la misma de manera oficial este año y de manera oficiosa los siguientes. La verdad que venía haciéndolo casi sin darme cuenta. Lo haré en cada segundo de cada entrevista que conceda, cada conferencia que imparta, cada proyecto que integre y cada charla informal en la que participe. Daré la mayor y mejor de las difusiones posibles para que Jaén sea visibilizada y entendida como lo que es. Una tierra llena de potencial en todos los niveles, sobre todo el humano. No puedo olvidar agradecer a la Junta de Andalucía, que a través de su delegada de gobierno y su equipo han hecho un esfuerzo mayúsculo por celebrar esta gala. Maribel, gracias de corazón por tu humildad y cercanía. Por último, quiero dedicar este galardón a todas las familias jiennenses que han perdido algún familiar por COVID. O lo están pasando francamente mal con situaciones realmente duras que se están dando. Vaya mi solidaridad y ánimo en estas palabras que salen del corazón de un jiennense como no puede ser de otra manera. Estoy seguro que Jaén y su gente se levantarán bravas, como pedía Miguel Hernández en su poema Andaluces de Jaén. Muchas gracias, viva Andalucía, viva Jaén. Como decíamos al principio, nos hubiera gustado, nos habría encantado celebrar este acto de forma distinta, con un auditorio repleto y con todos los representantes de la sociedad civil. Empezábamos el acto recordando a aquellos que hoy ya no están y queremos terminarlo agradeciendo la labor a todos aquellos sectores que trabajan en primera línea en la batalla contra el COVID. Sirva este vídeo de homenaje a todos ellos.
A continuación, tiene la palabra el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo. Buenas tardes a todos. Subdelegada del Gobierno de España en Jaén, presidente de la Diputación de Jaén, magnífico rector de la Universidad de Jaén, viceconsejeros, parlamentarios, cargo de la Junta de Andalucía, familiares sobre todo de los premiados, de los galardonados, subdelegado de Defensa y, en definitiva, a todo el mundo. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en un día que, si bien es cierto, Olivia, que es diferente, que es una gala diferente, yo me atrevería, ya que tengo la suerte de cerrar, a decir también que ha sido una gala especial, de mucho corazón y de mucho sentimiento. Yo voy a tener difícil la intervención por mi parte, ¿no? Después de las palabras que ha tenido la delegada, que ha tenido Maribel, después de las palabras que ha tenido Javi, de la magnífica intervención de Olivia durante toda la gala, como viene siendo habitual, tengo un enorme reto, que es a ver qué hago para no hacerlo mal. Y creo que Olivia, lo que voy a intentar hacerlo breve, porque eso ya será un punto de éxito sobre la intervención. Para mí, sin duda, es una oportunidad, ¿no? Cuando analizamos, escuchándoles a todos ustedes, lo que se ha producido aquí, creo que tiene que ser un motivo de orgullo, un motivo de generaciones, como hemos visto, un motivo hombre y mujer, un motivo de innovación, un motivo de emprendimiento, un motivo de aporte a la sociedad, el arte, la colaboración, la ayuda al día continuo. Yo creo que eso lo hacéis vosotros. Y eso nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosos como sociedad, porque yo creo que tenemos muchas posibilidades. Y Jaén y la provincia de Jaén, y lo demostráis mejor que nadie, sois un ejemplo de que podemos ser una provincia, como bien decía Javi, y como bien nos ponía deberes a todos, porque nos ha puesto deberes a todos, una provincia que tiene que estar mucho más arriba en todo. En todo. Y vosotros sois un ejemplo. Yo, si me lo permitís, simplemente intentaré hacer alguna referencia alguno de los que habéis pasado. En primer lugar, con Javier, como decía Olivia, he tenido la suerte de compartir vestuario. Y él ha dicho algo que para mí lo resume todo, y es, hemos compartido vestuario para alguien que llegó de fuera, que estaba solo en la ciudad. Encontrar a gente como Javier es garantía de integrarte en una ciudad tan fantástica como Jaén, ¿no? Pero sobre todo yo creo, Javi, que lo que más hemos conseguido es ganar amigos. Y eso es el deporte, y supongo que Cele también lo demostrará, ¿no? Y lo demuestra con su día a día. Yo creo que hemos ganado amigos y hemos puesto valores. Y habéis demostrado ambos que se puede ser deportista del máximo nivel, que se puede tener formación, que se puede salir fuera para volver y para aportar y para ofrecerte y para ayudar a los demás. Y yo creo que eso es digno de agradeceros porque hacéis mucho. También os diré que Javier tiene la enorme virtud. Habéis visto que tengo una voz muy melodiosa, muy, ¿verdad? Pues Javier era el que más facilidad tenía para imitar la voz de Juan L. y de hacer, lógicamente, el cachondeo correspondiente. Lo digo por si ustedes quieren que luego les haga ese gesto. Diseños NT. Don Antonio, Jorge. Yo tuve la oportunidad de conocerlos, de visitarlos en los momentos más complicados del COVID. Se te ha olvidado contar, Olivia, escuchar cómo ellos empezaron. Cómo ellos empezaron prácticamente, permitirme la expresión, cortando plástico para convertirlo en manteles, es así, y venderlos poco menos que puerta a puerta. Es un ejemplo admirable. De eso a lo que ha explicado Olivia que tienen hoy en día. Esa capacidad de reinventarse continuamente. Y un motivo para sentirnos orgullosos, porque cuando uno compre o le dé una bolsa de no tejido, o cuando compre un traje y se lo den envuelto, puede decir con una probabilidad de acierto muy alta, eso es de Jaén, esto es de mi tierra. Lo compréis donde lo compréis. Y yo creo que eso es mérito de ellos
y como tal os tenemos que dar las gracias. Y gracias también porque habéis dicho, y luego haremos otras referencias, pero gracias también a toda vuestra gente, que en los momentos más complicados, si España ha tenido mascarillas, en gran parte es por mérito vuestro. Vuestro y de las más de 250 personas que estaban detrás y a pesar de las dificultades han sido capaces de responder para que otros sufriesen lo mínimo posible. En cuanto a José Ramón, Colegio de Procuradores, es que lo dice todo, 150 años de historia, yo creo que ponen de manifiesto la importancia. Pero la importancia, fijaros, es que hoy todo ha sido de cercanía y de personas. Y yo creo que vosotros representáis lo mismo. Y también de retos, si hablábamos antes de NT, lo que está haciendo y el Colegio de Procuradores en el ámbito judicial, los enormes retos que tenemos por delante y la importancia que tienen los procuradores para evolucionar aplicando las nuevas tecnologías y para hacerlo más cercano, más ágil, más rápido y mejor si cabe. Enhorabuena, José Ramón, por ese premio para el colectivo que representas y por lo que estáis aportando. De Diego, ha sido un momento, ¿verdad?, más complicado. Pero fíjate, yo también, no he hecho referencia hasta ahora, yo también perdí a mi padre en diciembre, con lo cual te entiendo perfectamente. Siendo un momento que puede ser algo triste, no te voy a engañar, yo creo que para ti tiene que ser de enorme felicidad. De enorme felicidad por tener a tu lado una persona tan creadora. Pero fíjate, a mí siempre en todas las entregas de premios que hemos tenido, me ha gustado siempre destacar a los que no estáis aquí en las tres primeras filas, a los que están detrás. Y yo creo que tú lo simbolizas perfectamente, porque hablábamos antes de entrar la cantidad de tiempo y cosas a las que has renunciado, por ejemplo, a ser la directora de un instituto, para seguir a su marido, para que esa capacidad creadora pudiese desarrollar todo su valor, de la cual nos hemos beneficiado todos los que estamos aquí, como habéis oído, la provincia de Jaén, la provincia de Granada, España, Andalucía. Entonces, yo creo que este es un momento también de deciros a ti y a la madre de Celia, gracias, gracias por renunciar, y a los que estáis en la parte, segunda parte de este escenario, gracias también por renunciar, aparte de vuestro tiempo, con vuestros maridos, vuestras mujeres, vuestros abuelos, vuestros hijos, vuestros padres, y dejárselo para que la sociedad los pueda tener y disfrutar. Yo tuve una experiencia con Diego, que si me lo permite su mujer, Nuria, lo voy a contar. Yo llegué a Úbeda, teníamos un consejo de gobierno, él estaba allí, que estaba con un acto en Úbeda, yo me acerqué a la puerta, os puedo asegurar que él no sabía que yo era el consejero de Hacienda, y se me acercó él. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Quiere pasar? ¿Quiere conocer? Son de esas personas que cuando las conoces, dices, es especial, luego ya dije que era consejero y se quedó parado, pero demostraba que era especial, que tenía esa convicción, esa pasión de la que hablaba Javi para hacer cada una de las cosas que hacía. Si hablamos de Celia, no hay más que ver a su madre. Yo me acordaba cuando Casillas cuenta que sus padres eran los que todos los días de Móstoles lo tenían que llevar día tras día para que jugase a fútbol, pero fijaros, siendo muy meritorio los padres de Casillas, si me permitís, más meritorio es lo vuestro. Porque Casillas estaba en el Madrid y era un hombre. Y vosotros era una mujer haciendo un deporte en el que se considera que no y sin esperar, lógicamente, nada de lo que después iba a llegar. Entonces, Celia tiene mucho mérito porque es la formación, es el estudio, es el trabajo. Pero vosotros, yo creo también que como padres tenéis, un enorme mérito, porque detrás de cada uno de estas historias de éxito hay mucha gente detrás que lo ha permitido, y vosotros, de manera desinteresada y solamente pensando en la formación de vuestras hijas, pues lo habéis hecho. Yo creo que lo que decía ella, tenemos que darle ese valor del deporte y la mujer, porque a las pruebas nos remitimos cuando se hacen las cosas bien, cuando hacéis las cosas bien. De los comedores sociales de la parroquia de Belén y San Roque, de Belén y San Roque y de Santa Clara, hemos tenido la oportunidad antes, ¿verdad?, ya Pedro, de comentar un ratillo. Pedro me ha dicho unas palabras que me han encantado, y si me permites, Pedro, te las voy a copiar para utilizarlas. Decía, es que hay que decirle a la gente que hay mucha gente buena. Es que hay mucha gente buena. Y siendo muy malo lo que nos ha pasado con el COVID, también ha puesto de manifiesto que hay mucha gente buena. Y fijaros qué generación. Pedro, ya. Cuántas generaciones en medio. Cuánta generosidad y cuánto trabajo por los demás. Muchas gracias por lo que hacéis. Del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Jaén. De nuevo hablamos, como hablaba Javier también, del equipo. 52 personas. 52 personas que estoy convencido que han hecho transfusión, pero que también han hecho de psicólogos, de amigos. También te digo, directora, para tu ilusión, que me hubiera gustado, no sé si te has podido verlo, que vieses cómo te aplaudía la viceconsejera de Empleo, Lina, o cómo te aplaudía José Antonio Miranda. Sois un valor fundamental. Lo habéis sido, quizá
como bien decía alguno compañero vuestro, como decía Francisco, a lo mejor no tan visible, pero gracias a vosotros la vida de los que están pasando momentos más complicados es mucho mejor y lo hacéis de manera excepcional. Muchas gracias por ese esfuerzo. Denominación de origen protegida Sierra Mágina. Yo creo que esta gala no podría ser una gala de Jaén, evidentemente, ¿verdad, Olivia? Si no tuviésemos el aceite y esas denominaciones de origen que tanto y tanto bueno estáis haciendo. Y vinculados, si hablábamos de equipo, de grupo, de trabajo, más de 11.000. Yo creo que eso pone de manifiesto, y es algo que también se ha dicho aquí, que cuando todos trabajamos juntos y todos, es más fácil conseguir las cosas. Cuando las instituciones trabajamos juntos, es más fácil. Cuando lo público y lo privado trabajamos juntos, es más fácil. Cuando aquellos que están con un mismo fin, como es vuestro ejemplo, 100.000 personas, trabajan juntos, sin duda es mucho más fácil, ¿no? De Francisco, yo me quedo con dos cosas. Primero, Francisco, como hablábamos, la enorme responsabilidad que tienes, porque claro, Francisco recibe un premio que representa a los sanitarios, pero también representa a las fuerzas y cuerpos de seguridad. También representa a todos los que han trabajado en el comercio para que pudiésemos tener una vida normal o con cierta normalidad. También representas a esos trabajadores de las empresas que no podían parar, que tenían que trabajar 24 horas. Entonces, es una enorme responsabilidad, pero creo que tiene que ser un enorme orgullo para ti. También, si me lo permites, ese capitán optimista. Yo creo que ahí nos tienes que escribir algunas frases, porque a Jaén creo que también nos hace falta ese optimismo en determinados momentos y esa ilusión para ser capaz, y esa sonrisa, como bien decía Olivia, que traslade que nos lo tenemos que creer, que podemos, que no podemos permitir que nadie nos diga, como hablábamos de Celia antes, que no se puede conseguir. Solamente aquellos que no lo pueden conseguir nos dirán que nosotros tampoco. Pero por eso, porque ellos no pueden. Pero nosotros sí. Por eso, Paco, muchísimas gracias. Y ya por último, con don José Calderón. Fijaros, decías, Olivia, que Javi tenía un vínculo directo con el comedor de San Roque, ¿no? Yo estoy convencido que don José lo tiene con Paco, porque la vitalidad que tiene, con el corazón que tiene, no tiene que haber más que algún contrato entre ustedes, que ustedes sabrán, para tener esa vitalidad con la edad que tiene y con el esfuerzo. Yo creo, también ha dicho Olivia que le gustaba mucho leer, le gustaba mucho escribir, pues yo, igual que le hemos pedido a Paco, creo que también le pediría a José que escribiese un poco lo que ha sido su vida. Porque, fíjese, nos quejamos, se lo vamos a contar a usted, nos quejamos de que no podemos salir, de que nos sentamos a comer y solamente somos cuatro, de que esto va a generar una crisis, de crisis le van a hablar a usted. Yo creo que usted es el ejemplo, con sus hijos, de hacer cosas especiales, de demostrar que con trabajo, con constancia, con estudio, las cosas salen y se pueden conseguir. Y que aunque sea desde Jaén, como todos ustedes han demostrado, desde Jaén también podemos ser referente a nivel de provincia, a nivel de comunidad, a nivel de país y a nivel internacional. Y con eso termino. Todos ustedes, para nosotros hoy, han sido capitanes optimistas para nosotros, capitanes de ilusión y, sobre todo, capitanes de ejemplo de lo que Jaén puede ser. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día de Andalucía. Muchas gracias. Sí, claro que sí, la verdad es que está siendo una gala especial y tenemos capitanes, un gran ejército, diría yo. Vamos a hacer que esta gala siga siendo especial, vamos a poner ya un broche de oro, como siempre, vamos a escuchar el himno de Andalucía y lo vamos a hacer de la mano de grandes artistas de esta tierra, de la mano de la cantadora Ángeles Toledano y el guitarrista Mario Moraga. Estoy segura de que les va a encantar esta versión que vamos a poder disfrutar del himno de Andalucía. Vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos.
Bueno, no hay mejor manera de cerrar este acto. Qué maravilla escuchar a Ángeles y a Mario. Darles las gracias a todos por su asistencia. A los premiados, enhorabuena de nuevo. Os podéis sentir orgullosos. Espero que os vayáis de aquí con una sonrisa que traspase toda mascarilla. Gracias por ser vuestra mejor versión y por ser los mejores embajadores de esta tierra. Gracias a todos, enhorabuena y feliz Día de Andalucía. Gracias.